nos encontramos en la Toshiba Plaza, afuera de la T-Mobile Arena, donde en unos momentos más se llevará a cabo la ceremonia del paisaje, donde el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin deberán marcar las 160 libras, donde está pactado este combate peso medio, en el cual Golovkin pone en juego sus dos cinturones mundiales, el del Consejo Mundial de Boxeo y el de la Asociación Mundial de Boxeo. Durante la semana vimos a un Canelo Álvarez con un físico bien trabajado, no deberá tener problemas para marcar las 160 libras, mientras Golovkin tendría que sacrificar un poco para llegar a esa marca. En la pelea preestelar, el tijuanense Jaime Munguía, en peso super welter, hará lo mismo para poner de nueva cuenta en juego por tercera vez su defensa del cinturón. Siga todos los detalles de la ceremonia del mensaje y toda la cobertura de Canelo Golovkin en el Universal y todas sus plataformas digitales.